Bienvenidos al sector. Mi subsidio es nutrición. Cocina fácil y deliciosa. Amigos, beneficiarias, muy pero muy buenos días. Desde la cocina los saludamos con mucho gusto y hoy vamos a tener una rica preparación utilizando, por supuesto, los productos que nos traen desde el CDEM, desde el subsidio, porque mi subsidio es nutrición, no lo olvide. Nos encontramos ahora con una invitada muy especial. Ella es nutricionista, la licenciada Patricia Zavala. ¿Y por qué nos visita, licenciada? Hoy estaremos hablando de los productos que vamos a utilizar justamente para la receta. Así que bueno, licenciada, muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, contenta de estar nuevamente en el programa. Y bueno, prestas también para poder brindar y ayudar a disipar algunas dudas a nuestras mamitas y contribuir con la información nutricional de cada uno de los productos. ¿Cuáles son las consultas más comunes de las mamitas beneficiarias? ¿Qué es lo que normalmente ellas desean saber? Bueno, principalmente el por qué se les brinda cada uno de los productos, ¿no? Bien. En este caso se va a utilizar, por ejemplo, la pulpa de azaí congelada, bien, que es uno de los productos que está dentro del paquete de subsidio, y es una pulpa natural, pura, donde se le proporciona a la mamá una fuente de lo que es las vitaminas y minerales para que puedan conservar en manera congelado. Y ellas puedan aplicarlo en diferentes preparaciones, como en este caso lo va a aplicar la chef en un desayuno. Así es, así que mamitas beneficiarias, quédense con nosotros. Atención a la receta de hoy. Chef Martita, ¿cómo ha estado? Buenos días. Buen día, Irei, ¿cómo estás? ¡Mua! Buenos días, Bolivia. Todo muy, muy bien también de mi parte, ¿no? Feliz de estar nuevamente en la TV. Y con eso del subsidio, ahora vamos a preparar una rica, 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 sí, postrecito para toda la familia, para los niños más que todo. Un postre para hoy martes. Sí. Muy bien, entonces, si usted quiere saber cuál es el postre que prepararemos, atención, porque a continuación los ingredientes. Mi subsidio es nutrición. Bien, Chef Martita, usted lo decía muy bien, para hoy martes prepararemos suspiros de cereales andinos. Atención en casa, suspiros de cereales andinos. ¿Y necesitamos? Necesitamos en realidad una taza de leche fortificada, 6 cucharas de leche en polvo, se me fue. Seis cucharas de leche en polvo. Ya. Y luego vamos a usar una taza de leche fortificada, para complementar, ¿ya? Necesitamos una taza de quinoa ya cocida, lo estoy haciendo cocer media en ese momento. Media. Así es. Sí. 10 unidades de frutilla fresca, ¿sí? Y 10 gramos de helado de azaí. Perfecto. Ahí entonces, amigos, amigas, los ingredientes. Y bien, ahora sí, estamos listos para comenzar. Lo decía muy bien la chef Martita, necesitamos leche fortificada omega 3 del subsidio, licenciada. Un producto esencial y un producto completo. Así es, bueno, en esta ocasión vamos a utilizar lo que es la leche con omega, una leche que ha sido fortificada con una grasa esencial que sirve bastante para el proceso de gestación principalmente y le va a ayudar a reponer lo que son las grasitas malas por las grasitas buenas en lo que es el organismo. Perfecto, este es un producto que vamos a estar utilizando y lo decía también la licenciada, la pulpa de azaí, pero también la leche entera que la tenemos en polvo. Chef Martita, vamos a iniciar entonces. Vamos a ir preparando ya. Yo requería leche condensada, pero en casa, como no tenemos mucho la leche condensada, lo que vamos a hacer es hacer una leche condensada casera. Leche condensada, sí, casera. Claro, tenemos todo en casa, digamos, y nosotros recibimos el subsidio, ¿no? Claro, y hay que aprovechar. Sí. ¿Qué se necesita? Vamos a necesitar la leche. Sí. Leche, dos leches en este caso. No, solo vamos a hacer un vasito de esta leche. Ya. Y como hemos dicho, las 6 cucharas de la leche, que es... Leche entera. Entera. Eso es lo que le va a aportar que sea su dulzor y su cremosidad. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que queremos. Y ahí vamos a ingresar la quinoa. La quinoa que ya está en cocción. Sí, con la quinoa vamos a espesar. Ah, perfecto. Entonces vamos a preparar una leche condensada casera, sí, y nutritiva, ¿no, licenciada? Porque entendemos que esta leche en polvo entera tiene bastantes nutrientes y beneficios. Exactamente. La variedad de lácteos que se presenta en lo que es el paquete de subsidio, bueno, hacen lo que es el plus de muchos de los productos, es la fortificación. En este caso, la leche entera también está solventada nutricionalmente y la leche en polvo va a ser, como dice la chef, va a hacer que tenga una consistencia más cremosa. Muy bien. Ya lo tenemos aquí de ahí. Yo me vine un poquito favor más temprano para dejar que, pues, no, mi quinoa.
Y ahora mira, es la tacita, es harto. Media rinde, tacita de rinde, quinoa. Rinde muchísimo. Exacto. Y eso ¿ya? lo vamos a incorporar. Sí. Y no tardó nada, si 20 minutos ir ahí, entonces ya puede tener su postre en casa, su desayuno en casa, tranquilamente para los niños. Quinoa. Si hablamos de la quinoa, ¿qué nos puede informar, licenciada? Bueno, la quinoa es un cereal, ¿no? Un grano de oro, como es catalogado en nuestro país, y tiene denominada de esa manera por ser un cereal rico en aminoácidos esenciales, ¿no? Tiene un aporte proteico de origen vegetal muy importante. Exacto. Y recuerden, amigos, que con el subsidio pueden disfrutar de productos fortificados que están listos para consumir y potenciar su bienestar. En este momento, licenciada, tenemos una gran variedad de productos. Si nos puede ir mencionando, por favor, para que las beneficiarias también los conozcan. ¿Qué tenemos por acá? Lo que estamos enfocando. Bueno, tenemos dentro lo que es el paquete de subsidio, lo que es la hojuela de quinoa, la harina de quinoa y la quinoa en grano, ¿no? Real, como en esta ocasión lo está utilizando la chef. Eso en su variedad de las quinoas. También tenemos lo que es el fideo de quinoa para una variedad más dentro de lo que es la canasta familiar. Y algo que ha visto, ¿no?, el subsidio es englobar los 7 grupos de alimentos que aportan una alimentación completa para las mamás. Incentiva a modificar los hábitos alimentarios, ya que muchas veces nos mantenemos bajo una rutina alimentaria y no es apropiado. ¿No? Se recomienda a las mamás enseñar al bebé a partir de los 6 meses de vida a corregir esos hábitos alimentarios, y al tener toda esta variedad, los 7 grupos de alimentos, la mamá se ve obligada a poder incentivar y modificar esos hábitos alimentarios también en su bebé a partir de los 6 meses de vida, con una selección efectivamente paulatina de acuerdo a la edad. Y ustedes que trabajan todos los días para la salud de las mames bolivianas, para los pequeños, para que tengan una buena alimentación y una calidad en cuanto a los consumos, por supuesto, que ellos tienen a diario para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, para cualquier hora del día. Ustedes, amigos, amigas, van a tener diferentes productos del subsidio del SEDEM para prepararlos. Y hoy martes estamos haciendo unos ricos suspiros por este lado con la chef Martita. Vemos que ya vamos avanzando con la receta, chef. Claro que sí, ahí ya lo tenemos, nuestras tortillitas ya lavaditas. Ya. Hemos adelantado también con el heladito, ¿ya? Ahora, si no tienen el helado y lo tienen la pulpa de azaí, también pueden hacer un estilo frappé. ¿Ya? Pueden poner, digamos, 4 cubitos de hielo. Ya. Y pueden ingresar la pulpa de azaí, que está congelada, de la fruta. Lo frapean en su licuadora. Bien. Y tranquilamente sale un helado. ¿Ya? Otra opción. Sí. Hay una gran variedad de opciones para preparar con esta pulpa de azaí. Y bueno, chef, ya tenemos por este lado la fruta. Claro. La pulpa de azaí, que la vamos a mostrar, por favor, chef Martita. La consistencia. Miren, por favor, esa es la pulpa, ¿verdad? Así es, esa es la pulpa de azaí. Ya, ya está elaborada ya. ¿Cómo lo ha elaborado, chef? Okay, ¿Qué se hace normalmente? No, hemos puesto con crema de leche una licuada y ya. Y listo. Lo llevamos a la heladera. Y dependiendo, si queremos más cremoso, vamos nosotros moviendo al día siguiente. Esto se tiene que elaborar por lo menos 2 días. 2 días con anticipación. Sí, y lo va jalando así, lo va a ir haciendo. Y se entonces, vuelve cremoso. Sí, va a ir removiendo y lo va a meter a la helada. Pero se prefiere, o recomendablemente, tiene que estar en un envase de metal. Acero muy bien. Inoxidable. Recomendaciones. Para que se pueda, digamos, elaborar mejor, digamos, el helado de azaí. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro heladito de azaí, la pulpa en este caso, y sí, vamos a licuar nuestra aquí anterior preparación. Con la crema ya. La crema. Ya se volvió una crema en realidad. Y después, ¿qué vamos a hacer, chef Martita? ¿Cómo vamos a proceder? Aquí estamos. Miren, por favor. Ya lo tenemos. Ya tenemos la quinoa con la leche entera en polvo y la leche fortificada con omega 3. Sí. ¿Quieres probarlo? A ver, vamos a probar. Tú dime si está bien de azúcar o le falta algo. No, está súper bien, chef. Ya. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a ir picando las frutitas. Sí. ¿Y eso ya vamos para el emplatado, chef Martita? Claro, ya estamos. Pues ya estamos sirviendo. Es un postre, como les dije, que es muy fácil. En casa lo pueden hacer. Mira, ni 15 minutos la quinoa. ¿Verdad? El heladito un domingo en la tarde lo puede elaborar usted. Y listo, ya lo tiene.
postrecito en casa? Un postre nutritivo, un postre saludable para el desayuno o para las meriendas. Usted, mamita en casa, lo puede preparar. Y además que con nuestras nutricionistas, como acá la licenciada Patricia Zavala, ellas reciben diferente asesoramiento nutricional profesional en cada distribuidora del país. Tú puedes hacer tu consulta, puedes requerir más información, puedes pedir también el recetario, ¿verdad, licenciada? Que ustedes tienen un recetario donde ofrecen diferentes preparaciones. Así es, en cada distribuidora, cada nutricionista les otorga a las mamás un asesoramiento nutricional y les obsequia lo que es el recetario. Entonces les invita a las mamitas a exigir su recetario a cada profesional nutricionista y que les brinde la información pertinente de cada preparación. Y no olviden que a partir del quinto mes de gestación, las madres que no están registradas en ningún seguro social recibe el subsidio prenatal universal por la vida con un paquete mensual de productos. Los mismos son importantes para fortalecer la salud de la madre y el bebé, brindando nutrientes esenciales durante esta etapa fundamental del desarrollo. Una etapa hermosa, licenciada. Quiero preguntarle si usted tiene sus hijitos, ha podido también consumir los productos del subsidio. Claro que sí, yo tengo, bueno, tengo dos hijos. Dentro de lo que es mi formación profesional, yo me he guiado bastante, me ha ayudado mucho el poder encontrar el enfoque de lo que es la alimentación, ¿no? Es algo muy importante para el ser humano. El modificar nuestros hábitos alimentarios es esencial para poder tener una vida saludable. Y así como la licenciada ha consumido los productos del subsidio, sabemos que usted también, para cuidar su cuerpo, para cuidar su bienestar. Chef Martita, vemos que por este lado usted ya va finalizando con la receta. Ya estamos, Iraí. Toque final. Toque final. Frutilla, Iraí. La vamos frutita. Sí, un poco de fruta para que el sea helado, más sabroso. Que ¿no? lo tenemos por debajo, claro. Justamente la frutilla. Y lo que vemos al borde ya es nuestros suspiros, ¿verdad? Sí, sí, Iraí. De cereales andinos. Chef Martita, muchísimas gracias por la preparación de hoy. Mira, pero tienes que probarlo. Vamos a degustar, claro, claro que sí. Vamos a hacer la degustación correspondiente con esta cucharillita. Claro. Y mientras tanto, licenciada, le agradecemos por la visita. Muchas gracias, contenta de estar aquí en el programa para ayudar a disipar las dudas nuevamente a las mamitas. Y mencionar también que el azaí es un fruto que tenemos bastante en lo que es en el lado de Pando de Bolivia. Y es muy eficiente en el aporte de lo que son fitonutrientes y ayuda a prevenir lo que son los cánceres. Las mamitas que tenemos tanta carga hormonal, las mujeres, nos ayuda a prevenir el cáncer de mama, el cáncer de útero. Por eso se les motiva a que lo consuman y aprovechen estos productos. Lo mismo pasa con la cúrcuma. Vamos a probar una deliciosa entonces fruta amazónica, azaí con frutilla y nuestro desayuno de hoy martes. Gracias amigos por su preferencia. Nosotros continuamos con más de La Primera. Gracias por acompañarnos en el sector Mi Subsidio es Nutrición. Hasta la próxima.